Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor del universo. Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades, e irán los habitantes de una y dirán a los de la otra: subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del universo. Y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando al Señor del universo en Jerusalén y queriendo aplacar al Señor. Esto dice el Señor del universo. En aquellos días, 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo: queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el Monte Santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Sentaos un momentito. Ya después del exilio de Babilonia, están reconstruyendo pues todo Judea y en particular el templo. Y el profeta Zacarías, que es lo que hemos leído hoy, en primer lugar, con un tono muy optimista, viene a decir lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo en Jerusalén. La reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo va a ser el polo de atracción para todas las ciudades del mundo, porque aquí estará la presencia del Rey del Universo. Con mucho optimismo, como digo, escribe estas palabras: vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y todos dirán: subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del Universo. Es decir, aquí en Jerusalén está el Señor del Universo. Y entonces, digamos que
eso, su eco, llegará a todos los habitantes de todas las naciones. Esto dice el Señor del universo. En aquellos días, 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo: queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Esas son las palabras, como digo, de Zacarías, que hablan de ese tiempo mesiánico en que el Dios del universo, el Mesías que llegará, será el polo de atracción para todas las naciones de la tierra. Jerusalén, qué ciudad tan importante en la vida de un judío y también en la vida de un cristiano. Porque en el Evangelio vemos cómo Jesús ya ha cumplido su tiempo en Galilea, ha recibido a la gente, se ha acercado a ellos, ha hecho milagros, ha curado enfermos y ha enseñado. Y ahora, dice el propio evangelista San Lucas, llegado el momento en que iba a ser llevado al cielo, se encamina hacia Jerusalén. Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén es donde se va a consumar toda la acción del Mesías. Ir a Jerusalén es convertir esa ciudad santa en polo de atracción, como decíamos antes, y de salvación para todas las naciones. Pero claro, tiene que atravesar una tierra que es la de Samaria, y allí no va a ser bien recibido, porque sabemos que judíos y samaritanos estaban enfrentados sobre todo en el tema religioso. Y entonces, como tienen que atravesar Samaria, manda a dos discípulos para que le vayan preparando el camino, pero no lo reciben, porque se dan cuenta los samaritanos de que van a Jerusalén. Por lo tanto, se convierten en enemigos y no lo reciben. La reacción de Santiago y Juan, pues quizá una reacción muy natural. Han visto que Jesús es poderoso, que Jesús hace milagros, y entonces decir, bueno, pues ¿por qué no puede hacer un milagro mandando fuego del cielo a estos que no nos han querido recibir? Quizá, como digo, una reacción bastante natural. ¿Cuántas veces también a nosotros, cuando tenemos algún contratiempo, pues también decimos: ojalá Dios te castigue porque me has hecho un daño? Pues es una reacción de pecadores, pero muy natural. Y por eso Santiago actúan de esa manera. Han visto que Jesús es poderoso y dicen: bueno, ¿por qué no los castigas? ¿Por qué no mandas fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. ¿Por qué? Pues porque Jesús no está para eso. Porque el mensaje de Jesús es algo que todavía ni Santiago ni Juan han entendido del todo. Si van a Jerusalén es precisamente porque allí es donde se va a consumar la entrega total y absoluta de Jesús por la salvación de los hombres. Pero ellos no lo entienden y reaccionan humanamente. Por eso los regaña y les viene a decir: no habéis entendido nada. Y así nos pasa también a nosotros. Y es que en el Evangelio también estamos retratados los cristianos, que tantas veces que tenemos, como digo, un momento adverso en nuestras vidas, un contratiempo,
pues nos revolvemos de alguna manera y decimos, ojalá Dios te castigue por el daño que me has hecho. Pero Jesús no está para eso. Jesús no está para castigar, sino para perdonar. Jesús no está, como leíamos hace unos días, para los sanos, sino para los enfermos. Él ha venido a salvar a los pecadores. Él ha venido a reconstruirnos y a reconciliarnos definitivamente con Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús una vez que los ha regañado y los ha hecho ver que esa no es su misión? Pues tranquilamente se encaminaron hacia otra aldea. Aquí no nos han querido, pues vamos a otro sitio a ver si allí nos reciben y nos acogen. Y esa es la actitud de Jesús, una actitud pacífica, una actitud bienhechora, una actitud que, digamos que la situación que vive, pues la acepta normalmente y sin más aspavientos. A ese Jesús es al que, como hemos visto en la primera lectura, en Jerusalén se va a convertir en el Dios del universo y al que todas las naciones del mundo verán a ese Jerusalén, a ese Jesucristo, como el polo de atracción para toda la humanidad. Pues ojalá que al celebrar la Eucaristía también veamos en ese Jesús nuestro norte, a donde tenemos que dirigirnos. San Venceslao, que es el mártir al que hoy celebramos, lo tuvo muy claro. Desde muy pequeño se educó en la fe católica. Os decía antes que por influencia de su abuela, que le transmitió todos los valores evangélicos y los valores cristianos. Y aun siendo monarca, aun siendo el rey de Praga, de Bohemia, sin embargo, supo darse a los más pobres y a los más necesitados. Pues que ese sentimiento de entrega, de generosidad hacia nuestros hermanos más vulnerables, también lo tengamos nosotros, y precisamente al celebrar la Eucaristía, que eso sea para nosotros un principio fundamental en nuestras vidas.